Luis Enrique Calderón es un personaje curioso y sin duda interesante. A primera vista, denota la impresión de un hombre serio, pero todo esto cambia cuando saca su lado cómico en cada oportunidad. En primer lugar, es el nicaragüense típico, pues, que tiene el sentido del humor en su lugar. El sentido del humor del nicaragüense sobrevive a todas las dificultades. O sea, nosotros nos estamos riendo hasta de nosotros mismos. Comencé desde muy pequeño, en la escuela, en el colegio, con amigas, a imitar cómo caminaban. Y fui objeto de expulsión en el Colegio Liceo Franciscano por la directora en su momento. Y así comencé, pues. Ya después llegó el triunfo de la Revolución en 1979 y comencé a imitar a Daniel Ortega, a Humberto Ortega, a Tomás Borges, que eran los más fáciles. Don Luis es un hombre audaz, la comedia muy versátil, y de tantos tipos siempre le llamó la atención el humor político y decidió desarrollarse en ello. Porque antes de subir al escenario soy ciudadano. Y de igual manera, así como vos, como cualquier otra persona del país, pues sufrimos los embates de la política, las negociaciones, los pactos, la subida de precios, la canasta básica, los colegios, una serie de cosas. Entonces la gente, yo me di cuenta que a veces la gente no puede desahogarse de decir las cosas. Y con la escuela, digamos, de Otto de la Rocha, en su momento en Encho Catarrán, con el doctor Chuno Blandón, que hizo la última etapa del Tren de las Seis, que era humor político radial. Entonces yo lo que hacía era que me llevaba los libretos de don Chuno. Y de ahí comencé para poder hacer, digamos, sketches políticos. Y me gustó. Ahora, con todo el afán y como todo padre orgulloso, puede celebrar 27 años de sátiras. Eso sí, nunca olvidando su primer show. Después de estar en una fiesta de una amiga de su cumpleaños, era con conjunto. Entonces cuando el conjunto se fue a descanso, yo me subí al escenario, agarré un micrófono y comencé a imitar voces. Entonces ahí estaba una persona que era amigo del papá de esta muchacha y me dijo que llegara a su local, se llama La Mazmorra en Masaya. Ahí comenzó mi primer show imitando las únicas tres voces que tenía en ese momento, pues que te dije, Daniel, Humberto y Tomás. Y sabes, me gané 500 pesos, que en ese tiempo sí era mucha plata, pues. Valiente sería una palabra clave para describirlo. Si bien la política es un tema censurado y difícil de tratar, don Luis Calderón siempre le halla una salida amistosa. Pues sí, en su momento el comandante Bayardo Arce, no le gustaban muchas cosas que yo decía. En el tiempo de... Esto fue en los 90, en el tiempo de Doña Violeta ya, que Bayardo Arce llegaba pues, a los shows. Luego fue en el tiempo del doctor Arnoldo Alemán, que ahí pasaron muchas cosas buenas, bonitas. Lo único feo fue cuando Clemente Guido me prohibió y me censuró un show que yo había titulado El Chinampanazo, que era sobre la chinampa, ¿verdad? Un caso bien sonado, ¿verdad? Y entonces yo lo trasladé al humor, pero me lo prohibieron. Entonces Ruta Maya abrió sus puertas y se hizo una temporada como de creo que de 5 meses o 4 meses y algo, todas las semanas, todos los fines de semana, con lleno total. Yo le decía a él que, y se lo decía a la familia también, que bajara un poco el gas, que cosas así, comentarios, porque no me gustaría que le pasara nada a él. El talento de don Luis Enrique es indiscutible. Y la dedicación para apropiar a cada personaje es sin duda admirable, aunque existen sus cuantos retos. La voz más difícil de imitar y que me llevó un año y un mes, 13 meses, pero es que me lo metí entre ceja y ceja, no tanto como un reto para imitarlo, sino porque me encanta. Soy fans de Edgar Tijerino. Yo lo he dicho toda la vida, soy fan de él. Y obviamente me gustó, o sea, hacer a Edgar Tijerino es algo impresionante, o sea, ni yo lo creo. Yo creo que esa es una de las voces más igualitas que yo tengo de los 43 personajes. Una voz tan horrible, tan espantosa, pero una voz que tiene su mérito. Y Edgar lo sabe, a esto póngale sello y nos vemos en la próxima temporada. Que de repente me estaba oyendo yo en el radio y dije, ¿qué es esto? Pues yo nunca he grabado ese anuncio. Y cuando vi que era Luis Enrique Calderón el que lo estaba haciendo, yo pregunté, pero a mí me desconcertó un poco porque yo decía, pues yo eso no lo he hecho. Que yo creí que era
yo, el que estaba hablando, me sorprendió. Porque incluso llegué a creer que era yo, pues, que yo lo había hecho, pero no me acordaba. Hasta que me di cuenta y me dijo él que le había costado mucho, que había entrenado mucho, me dijo Luis Enrique. Con 27 años de hacer reír a muchos y casi 30 años de trayectoria artística, Don Luis vino para quedarse. Y siempre dispuesto a todo, sin nunca olvidar su espíritu jovial. Enrique Calderón para rato, Dios quiera que sí, pues, ¿verdad? En esta cuestión de, tengo otros proyectos, pero esta es mi pasión. Esto para mí no tiene precio. Como por ejemplo, pues, el ya fallecido, y para acá, pues, para todo el mundo, para Canal 14, pues, para, oh, mira, oh, oh, me morí, pero aquí estoy todavía, pues, Hugo Chávez. Para la eternidad, pues. O sea, desde cero. Sí, desde cero. Me quedé en las anécdotas. Oíme, eso yo lo voy a decir aquí. Toma 16 mil. Acción. Loco irreal. Estamos grabando. No me diste eso, por favor, que esto ha sido un show.